lao. Bien amigos míos, un gustazo saludarlos nuevamente. Vamos a, a empezar. Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. A ver, aquí está uno. Y aquí está el otro archivito. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a, a comenzar. Bueno. Eh, algo, algo importante que quisiera manifestarles antes de empezar con nuestra sesión del día de hoy es agradecerles por los, por los videos que, que enviaron. En realidad, como les comenté, junté en, en una misma actividad a todas las secciones con la finalidad de que sobre todo ustedes también tengan ahí eh, la opción de, de poder ver eh, las propuestas de cada uno de los grupos. En realidad me encuentro bastante satisfecho. Algo que sí, este, no estoy seguro, no estoy seguro, pero ya eh, durante la, los siguientes días lo voy a poder confirmar. Es si todos los grupos llegaron a mandar su video. Eso, eso sí es importante, ¿no? Yo espero que sí. Al menos con mis amigos de los miércoles, yo, yo espero que sí. Confío en que es de esa manera. Ya, eh, por favor, importante revisar el feedback que les he dado ahí. Son dos o tres líneas nada más, eh, agradeciéndoles por el envío, dándoles por ahí en algunos casos algunas sugerencias, ¿no? algunas recomendaciones para mejorar más su, su propuesta de, de implementación, su propuesta de mejora. ya Pero lo bueno. Lo bueno, y esto es importante resaltarlo, es de que hasta ahora todos los, los videos que he visto, todos están orientados o tienen un, un enfoque alineado a los objetivos del curso. ¿no? Entonces, eso definitivamente es, es bueno, porque no, no hay equipo, al menos hasta ahora, que tenga la necesidad de, de cambiar o modificar la propuesta de mejora. La mayoría de las propuestas de implementación para el curso están orientadas a la parte logística, para ser más específicos, a la parte de almacén, lo cual me parece bien, me parece interesante, es el, ha coincidido de que varios equipos le han dado ese, ese énfasis. Y bueno, por mi lado... Eh, Está, estamos para, para poderlos apoyar ¿no? por mi lado está está todo el toda la experiencia todo el conocimiento que consideres necesario para que puedas hacer un buen un buen proyecto un buen trabajo Sí, no se diga más vamos a, a iniciar vamos a ver por aquí vamos a compartir nuestra nuestra aquí está A ver, un segundito. Ah, me adelanté al, al gracias. A ver. Ah, aquí está. Hoy tenemos CAJUT. Ah, sí, 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 me había olvidado decirles eso. Tenemos nuestro Cajut programado para el día de hoy. Vamos a ver este cómo nos va ahora. ¿Ya? Que dice. Hola Melisa. Claro que sí, claro que sí. Mira, este el tema, qué bueno que me escribes. Eh, el tema de los videos eh, era una actividad. Que en realidad, si ustedes mismos eh, se dan cuenta, la actividad es más para ustedes que para mí. Porque nos permite tener claro si es que la propuesta de mejora. Eh, que van, a, que van a desarrollar, es la adecuada o que cumple con los objetivos del curso. Yo entiendo si es que por ahí algo pasó, algo sucedió y no se pudo mandar, melissa Tranquila, no, no te preocupes, asumo que es, que es tu caso. ya eh, cuando, cuando hagan el, el envío del, del video, ¿ya? cuando hagan el Flipgrid, me mandas un correíto, me mandas un mensajito, y yo lo reviso lo más pronto que pueda. Como ya no voy a estar entrando eh, al Flipgrid con tanta frecuencia, mejor tú lo grabas y me mandas un mensaje y yo al toque lo, lo, lo reviso para darte la retroalimentación. Ya, pierde, pierde cuidado con eso. Lo que sí es importante, y dentro de un ratito lo vamos a, a comentar, son los indicadores de éxito, los indicadores de logro para nuestra evaluación continua 3 y también para la evaluación eh, final, ¿ya? Así que, ¿no hay, no hay inconveniente, Melisa? Sí, 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 claro, claro. <laughs> no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es de que tus compañeros que, que ya, ya han enviado, ya tienen una noción, tienen el feedback, y ya pueden ir avanzando, pues ¿no? Entonces, la, la idea es, amiga mía, que mientras más pronto lo hagas, mucho mejor. ¿Ya? A ver, vamos por acá con el, con el PPT. Creo que si le doy ahí se pierde. Sí, se perdió. Un ratito, lo voy a volver a, voy a volver a compartir mi pantalla para que no se vea así en, en chiquito. ¿Ya? Un segundo. ¿Cómo estás, Qué gusto, qué gusto saludarte. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bienvenida. ¿Te perdiste de algo? Sí, pues de nuestro saludo, dimos las preguntas fijas para el examen. No, mentira. <laughs> no, mentira. Solamente estábamos, les estaba comentando a tus compañeros eh, un poco sobre los videos que, que habían mandado. ¿ya? Tu equipo llegó a mandar su, su video en Philip Brit. No, no, no lo recuerdo, pero a todos los que han publicado ya les di su, su respectiva retroalimentación. Si por ahí tienes algún problema, eh, me avisas y buscamos la manera de, de apoyarlos. ¿ya? Así que ahora sí, manos a la obra y a trabajar. Bien. Vamos a cambiar de, de pantallita por acá. A ver, amigos míos. Quiero que iniciemos la sesión del día de hoy con una pequeña, con una pequeña reflexión. Y esta reflexión está orientada puntualmente a hacer una guía de remisión. ¿Por qué, ¿Por qué coloco este este ejemplo? Porque hacer una guía de remisión en realidad es es parte de la actividad o, o es parte de la tarea del almacenero. Um, justo Justo el día de hoy, hoy miércoles, amigos míos, eh, había hecho unos, unos canjes con unas millas que tenía en, en, en Interbank. ¿ya? Y, y he adquirido toda una serie de artículos para, para hacer ejercicios en casa. ¿no? Mancuernas, este, el, el, una rueda abdominal, guantes, cintas de silicona. ¿ya? En total son seis productos. Cuando llegó al camión, el día de hoy, me llamaron por teléfono que ya estaba llegando para que los espere. Ya puede percibir justo ha coincidido lo que, que quería explicarles el día de hoy. ¿Por qué? Porque en realidad no era un camión, era una, una, una minivan. Ya, y en la minivan el, el señor, el conductor bajó y le dijo a su compañero: Ya, eh, pásame el RF4618. Ya, ya, a ver, ya está a ver, y, y empezó, empezó a hacerle un check en una, en una guía de remisión eh, ya impresa, ¿no? Ya, pásame el, la rueda abdominal este verde, ya, check. Pásame la cinta de silicona delgada, check. Pásame la cinta de silicona gruesa, ya. Y, y, y mientras decía eso, o sea, iba cerciorándose con los códigos, ya. Y también me había canjeado unos guantes para, para manejar bicicleta, ya. Pásame los guantes para bicicleta, se me ocurre, este... MF-132, ¿ya? Y le, no, esos no son, este son el MF-132, no el 137. Y pude ver cómo un proceso tan simple como entregarme estos seis productos, para ellos era un mar de complicaciones. Ahora, quiero que ustedes mismos eh, analicen esta, esta misma situación, ¿ya?, pero quiero que lo vean de esta manera. Imaginen un camión, ahora sí, no, no una minivan, un camión que transporta productos de un lugar a otro y tiene varios, varios destinos. Y también tiene varios productos por entregar. Y de la misma manera como los chicos de, de, del día de hoy manejan sus códigos, pasa exactamente lo mismo con esta empresa. Ahora, ¿se imaginan? Un almacén tipo Bacus, ¿se, imagina, se imaginan un almacén tipo Alicorp, en el que las empresas proveedoras tengan que estar esperando con sus camiones en la calle para poder entregar la mercadería? ¿No? Es decir, ¿se imaginan la cantidad de tiempo perdido en ese sentido para la entrega de cada una de esas cosas? Eso definitivamente afectaría y afectaría mucho los tiempos de trabajo y, sobre todo, los tiempos de inicio de actividades para estas empresas, sin, sin que, ni, ni qué decir también de los, de los retrasos que se pueden generar con, con los mismos proveedores y sus camiones que tienen que estar. Eh, de lado de lado, ¿no? De lugar en, en, en lugar. Entonces, te imaginas, este, Brandon, ¿no? Es, es, es bastante. Y nosotros no podemos darnos ese lujo. Y recuerden algo que les comenté: si no fue en la segunda, fue en Profe. la tercera clase. ¿Sí, doctor? Profe, mayormente se demoran dos horas a dos horas y media para encontrar productos. Imagínate. Porque ya hago pedidos a Lima de ferreterías y ya. los tubos mayormente se demoran porque se, se hacen un mundo. No encuentran algo, se ponen nerviosos. Se, <laughs> Me imagino. Sí, 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 sí. Y, 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 y eso en realidad eh, aturda el trabajo. Recuerden muchachos esta premisa, ¿ya? cualquier actividad, miren, cualquier actividad que sea manual o que sea operativa, se puede y se debe automatizar. ya ese, ese va a ser nuestro nuestro pilar, nuestro pilar clave. entonces, bajo ese contexto, vamos a buscar la manera de automatizar este proceso con, con las organizaciones este proceso de entrega de mercadería. Vamos a ver por acá, aquí. Vamos a utilizar una vez más el uso de herramientas B2B, el uso de herramientas empresa a empresa para reducir ese problema, eliminarlo. ¿Cuál es el nombre de ese módulo a implementar? El módulo de e-delivery. ¿Qué significa e-Delivery? No confundir con el RAPI, el LOGO u otro servicio de, de envío de comida rápida a domicilio. Está vinculado específicamente con el seguimiento de entrega de mercadería. Por lo tanto, el pilar básico del módulo de e-Delivery es automatizar el proceso de ingreso de mercadería al almacén utilizando el registro de las guías de remisión. Quiero que vean, por favor, esta figurita de acá. Miren, nosotros hemos hecho una compra, o en todo caso, hemos hecho eh, muchas compras, ¿ok? Tenemos varias adquisiciones y, por lo tanto, estamos a la espera de que el proveedor inicie el despacho. Entonces, tú, en tu condición de, de, de empresa cliente, estás a la espera de existencias por recibir. ¿Cuáles son? Mira, ¿cuáles son las existencias por recibir? Son todas aquellas que figurarán en tu orden de compra. Pero eso no es nada nuevo ni para ti ni para mí, eso ya lo sabes desde siempre, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el proveedor? Elabora una guía de remisión. Para fines prácticos, para fines académicos la vamos a llamar una preguía. ¿Cómo es eso de una preguía? Es sobre el nombre, no te confundas. Ustedes saben de que el proveedor, de manera obligatoria, tiene que hacer una guía de remisión. Es decir, no es opcional, no es, oye proveedor, si quieres me mandas la guía, no. Si el camioncito sale del punto A con destino al punto B, tiene que hacer una guía de remisión. Ahora, ¿cuál es la característica o particularidad que va a tener esta guía de remisión? Ojo acá, la guía, mira, la guía que va a ser el proveedor en su sistema comercial, automáticamente va a viajar y se va a registrar en el sistema o en el ERP del almacén de la empresa cliente. Hay una especie de pre-registro, es por eso que le he llamado preguía. ya. No es la guía de remisión oficial, es una preguía. Pero eso, ¿por qué es importante? Porque el almacenero tiene dos ventajas ahí. La primera es de que ya sabe de que el día de hoy va a recibir tantas o cuantas unidades. Y en segundo lugar, ya tiene la información cargada, ya tiene la información registrada. En pocas palabras, cuando llegue el camioncito, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se habilita el ingreso de, de productos al almacén en la medida que se vayan validando o verificando las existencias físicas. Pero no, mira, pero no registrar nada de manera manual. Ya no registrar nada ingresando datos a un Excel, a un software. ¿Por qué? ¿Pero puede repetir última parte? Sí, cómo no, cómo no. Desde, desde, desde la preguía, ¿no, doctor? Sí, sí. Ya, mira. Tú tienes que enviar una guía de remisión. No, eh, eso no es negociable. ¿Ya? No, no es opcional. Tú sí o sí tienes que mandar la, la, la guía de remisión. Entonces vamos a imaginar de que tú tienes que mandarme la guía y yo tengo que recibirla. ¿Ya? Entonces, cuando tú generas la guía de remisión, de todas maneras tienes que imprimirla. Ese archivo, donde está el detalle de todos los productos, su número de parte y las cantidades de productos que voy a recibir, viaja en tiempo real a mi sistema, al sistema de Rafa Trucillos, a mi sistema de almacén. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Yo recibo la alerta, yo recibo el anticipo. El día de hoy, ¿cierto? El día de hoy... Me van a dejar esta mercadería, pero yo ya no la tengo que escribir. ¿Se dan cuenta? Yo ya no la tengo que digitar. Simplemente voy a esperar que llegue la mercadería almacén. Ahora, ¿cómo confirmamos? Esta parte es muy, muy importante. ¿Cómo confirmamos, amigos míos, de que la información que está en la guía es la misma de las existencias. Muy sencillo. Para eso podemos utilizar dos mecanismos. El primer mecanismo, también llamado pistoleo, es cuando agarras esa pistolita que tiene la, la luz rojita para leer el código de barras. Entonces, ¿qué es lo que hace el almacenero? Empieza a pasar el pistoleo a cada uno de los productos que están ya registrados en su sistema, pero aún no han sido liberados. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas pasándole el escáner, el, el, el ¿no es cierto? El, la lectura de código de barras y los productos se van liberando, se van liberando, se van liberando. No estoy digitando absolutamente nada, no estoy registrando ni ingresando ningún tipo de datos, solamente estoy confirmando o validando de que esa información que está en el recibo offsite coincide con la mercadería que tengo físicamente frente a mis ojos. Pero esa es una de las alternativas. Hay otra alternativa que es mucho más avanzada y Profe, que es mucho más sofisticada. Sí, doctor. Eso es o sea, eso solamente si la mercadería ya llegó al cliente, ¿no? Es correcto, es correcto. Es necesario que, que esté, esté físicamente en el almacén del, del cliente, así es. Y también de que, este, o sea, mejor dicho, el proveedor tenga su propio sistema este, de reparto. ¿no? o por lo menos una implementación que le permita este, avisarle al cliente ¿no? que ya llegó a la mercadería. Ya, en esa segunda parte, más o menos, doctor. ¿Por qué? Porque si tú tercerizas el servicio de, de, de envío de, de mercadería, se asume de que este tercero también tiene su guía de remisión, con la única diferencia de que va a compartir la información de la guía ya no solamente con el cliente de destino sino con el proveedor que es el que está haciendo el, el despacho solamente para informarle de que su producto ha sido entregado algo así algo así como, como Saga Falabella por ejemplo tú te compras polos este, oh, camisas pero no es que Saga viene a dejártelo. viene un tercero sin embargo en la aplicación de Saga Falabella tú puedes ver el tracking y puedes ver de que tus productos están en almacén, están en ruta o en camino y finalmente han sido entregados. ¿Te das cuenta? Entonces, sí hay, sí hay un, un, un seguimiento, un monitoreo, un monitoreo por, amb por ambos lados, por ambas partes. ¿ya? ¿Y cuál es la segunda, el segundo método? El segundo método es que en lugar de usar códigos de barra, podemos trabajar con los chips de identificación radiofrecuencia, es decir, con los RFID. ¿ya? Acá se los voy, a, se los voy a, a anotar aquí en el canal de, de chat. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con los, con los RFID? De que puede parecer un, una actividad no muy compleja, en realidad no lo es, ¿ya? pero me elimino el tema de estar pasándole con la pistolita los, los códigos de barra. Es, es solamente ahí eh, reducir más el tiempo, el tiempo esperado. Entonces, ¿qué es lo que logro ahí? Esta parte es la parte más, más importante. Mira, se recibe la mercadería y como ha sido liberada con la, con la verificación de RFID o de código de barras, y se da conformidad a la recepción de los productos. Ahora, es ahí donde quiero hacer énfasis. Amigos míos, yo les pregunto algo. Si yo ya confirmé, miren, ¿eh? si yo ya confirmé que recibí la mercadería que he comprado, ¿cuál es el paso siguiente? A ver, si quieren, hagan un ejemplo con una pizza. ¿No? Imagínense que llaman por teléfono a Papa Jones, ¿no es cierto? Y les traen la, la, la pizza a la puerta de su casa, ustedes la reciben, dan conformidad de que es la pizza que han solicitado. ¿Cuál es el paso siguiente después que has recibido la, la, la rica pizza? Y no me digan comerla, por si acaso. ¿eh? A ver, ¿cuál es el paso siguiente cuando recibes el producto solicitado o el producto comprado? A ver. Tomarse una foto o hacer publicidad. <laughs> No, no. ¿Por qué comerla, dice por ahí Miguel Ángel? Eh, tampoco la foto, tampoco la foto. Pues. Ya, pero ya. Profesor, ¿no? si ¿Sí viene bien taipa o bien rellenita. Y... Ya, ok. Y si está bien taipa y bien rellenita, ¿qué harías tú con el, con el, con el motorizado? Exacto, Anthony. Muy bien, Anthony. Entonces, claro. Ah, ah bueno, bueno. La propina. Claro, ahí hay, hay la propina también. Este, algo que Aaron está comentando ahí, no verificar si está en buen estado. Sí, eso es importante. ¿ya? Ahí, ahí en ese caso vamos a darlo por, por, por hecho. ¿ya? Entonces, si ya, si ya revisé, ya recepcioné el producto, paso siguiente, se paga. ¿No es cierto? Vamos a enfocarnos ahora en ese casito a la situación que vemos dentro de las empresas. ¿Qué es lo que pasa, amigos míos? Miren, se entrega, mira, se entrega la mercadería, pero resulta que es viernes 5 de la tarde. ¿ya? Así que el, el transportista le dice, ya, este, el lunes le estamos mandando su facturita. ¿Ya? El viernes 5 de la tarde, 6 de la tarde, el transportista ya no regresa, así que ya empezó su fin su fin de semana y el lunes, bueno, debe, debe de continuar con su, con su chamba y se olvida, y se olvida de hacer el envío de la factura. Ya, con el módulo de e-delivery se acabó ese problema. Con el módulo de e-delivery, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que confirmamos el ingreso de mercadería, al almacén del cliente, ¿qué es lo que va a pasar? Los productos van a cambiar de estado. Es decir, los productos que estaban en ruta o en camino o despachando, ahora se van a convertir en productos entregados. Yo no tengo que recordarte nada, no tengo que llamarte ni mandarte un mensajito por WhatsApp, nada. Si el sistema cambia de estado a la guía de remisión, automáticamente el ERP del proveedor, ¿qué es lo que va a hacer? Emitir la factura electrónica. La factura electrónica se va a emitir por la cantidad de productos o ítems que se han verificado, miren amigos míos, que se han verificado, han ingresado al almacén. En pocas palabras, no existe la probabilidad más incipiente o no existe la probabilidad más mínima de que la factura esté mal. Es decir, el cliente no te va a decir, no, este producto no lo he recibido, porque es su mismo sistema, que como les comentaba, era o de código de barras o de RFID, el que ha dado la conformidad de ingreso de mercadería a su almacén. Entonces, todos los productos que ingresaron al almacén, son todos los productos que se han facturado pero profesor eso no sería obvio sí pero qué pasaría y un poco regresando un poco regresando al, al, al ejemplo que me, dio, que me dio este ah miguel ángel sí sí en algunos casos se, se paga con, con antelación por eso le decía que el ejemplo de la pizza era algo parecido no algo parecido ¿Ya? En algunos casos pues, se paga se al paga recibir. Eh, Aarón comentaba, Aarón comentaba eh, verificar, igual que Carlos, ¿no? ¿Quién más comentó? Ah, y, y Geraldine también comentaba de que había que verificar. ¿Qué pasaría? Miren, miren este caso. ¿Qué pasaría, muchachos? Si de los 25 productos que, están, que se están entregando, hay uno que está defectuoso ese producto defectuoso no ingresa al control de stocks o inventarios en almacén del cliente. por lo tanto, por lo tanto, muchachos, si no ingresa ese producto a la gestión de almacenes e inventarios, simplemente no se factura. he ahí el detalle. se dan cuenta? es por eso la importancia de este monitoreo. Es, es por eso ahí la importancia del seguimiento de la mercadería para el ingreso al almacén. Esto se vincula directamente con el departamento contable y se emite la factura electrónica para que ya, pues, el paso siguiente sea aprovisionarla eh, para el pago. ¿Sí? Amigos míos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna, alguna consulta? Ah, por cierto, ¿qué cosa, ¿qué cosa? es EDI? Porque ahí dice, ahí dice en tu en tu diapositiva el, el transportista EDI, ¿no? Ya. Yeah. EDI significa Electronic Data Interchange, ya, te lo voy a apuntar acá. Electronic Ahí está. Y salió, no salió todavía. Ahí está, ya salió. Muy bien. ¿Sí? Se logró, amigos míos, comprender el, el, el flujo. En verdad, yo les digo: hacer este tipo de implementación no tienen idea cuánto realmente reduce el tiempo de, de entrega de mercadería. Ahí eh, se beneficia tanto el proveedor como el cliente. Ambos. El cliente, por tener el registro automatizado del. De, de la gestión o control de stocks y el proveedor por el tiempo o la agilización del tiempo al momento de hacer sus, sus despachos. ¿Ya? A ver, vamos a, a continuar. ¿Cuál es la característica eh, principal de este módulo de e-delivery? Nos permite ver, amigos míos, el desempeño que tiene el proveedor. ¿Cómo así? el desempeño del proveedor al momento de cumplir con sus entregas. Eso quiere decir de que también existe, miren, también existe la posibilidad de que el proveedor haga cambios. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, de que el proveedor le diga, "Hoy no te puedo entregar la mercadería, te la voy a entregar mañana." Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proveedor cambia la cantidad de ítems, la cantidad de, de productos que va a despachar. ¿Se dan cuenta? ¿Es importante? Sí, para poder tener un monitoreo o un control real de las existencias que están en tránsito, de las existencias que están en ruta para el ingreso de almacén. Ahora, si es un solo día, en realidad, si se dan cuenta, no es el fin del mundo. Pero aunque no lo crean, ese es, un es una variable o un factor muy importante para evaluar a los proveedores al término del año. Todos los proveedores son evaluados. ¿Y cuál es el objetivo? Como vimos en algún momento con el servicio de registro de proveedores, quedarme con lo mejor. Cuando yo me quedo con lo mejorcito, finalmente tengo a los buenos compitiendo entre los buenos. Y esa es la idea poder tener esa confianza, poder tener esa eh, gran seguridad con las empresas proveedoras de que sí me van a poder cumplir, de que sí me van a poder abastecer. Situaciones que pueden pasar, que no esperamos que, que se susciten, pero el proveedor te puede decir, el barco se hundió, el avión se cayó y vamos a tener el retraso de una semana. Cuando se trata de cambios tan drásticos o tan, tan radicales en lo que refiere al tiempo de entrega, tú puedes tomar dos opciones. O aceptas la propuesta del proveedor o simplemente le dices al proveedor, lo siento causa, pero no me puedes entregar de acá a una semana. Yo voy a buscar a otro proveedor. Y ya lo habíamos comentado antes, si, si el proveedor no cumple. Se le aplica una sanción, ¿cierto? Se le aplica una penalidad. Yo, yo sé que aquí en la, en la pantallita que ustedes están, están viendo se ve súper chiquito, ¿no? Ahí sí, yo les aconsejaría de que mejor descarguen las la diapositivas del aula virtual para que puedan hacerle un poquito, un poquito de zoom, ¿ya? Eh, en este caso estoy utilizando el ejemplo de la plataforma b2mining.com. Este no es el, el SAP, sino es la versión de acceso web para la empresa proveedora. En este caso, la empresa proveedora es SKF del, del Perú. ¿okay? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que el cliente es Minsur y aquí se pueden visualizar todas las órdenes de compra últimas que tiene la empresa. Y cuál es el estado de cada uno de ellos. Entonces ahí vemos cantidad solicitada, cantidad entregada, cantidad pendiente. Cuántos, cuántos, cuántos quedan. Definitivamente con la, con la con la proyección en Teams no no lo van a no lo van a poder ver, pero cuando descarguen el archivo ahí hay una columna que incluso dice cantidad de productos en tránsito. Quiere decir de que ya se ha hecho la emisión de la preguía y la empresa cliente sabe que ese día va a recibir la información. Finalmente, en la última en la última columna ustedes van a poder ver el desglose de todas las guías de, de remisión que tenga una orden de compra. ¿Y por qué y por qué sería importante tener o visualizar todas las guías de remisión? que tenga una orden de compra <laughs> a pesar de que se hundió el barco por la tormenta <laughs> es un ejemplo pues un ejemplo bien <laughs> ya ahora acá hay algo acá hay algo que, que tenemos que considerar hay empresas amigos míos que tienen la siguiente política mercadería recibida mercadería pagada. Que suena, que suena en, en teoría, algo lógico, ¿no? Pero mercadería recibida parcialmente a la orden de compra es pagada. A eso me refiero. Es decir, si por ejemplo yo, yo a Miguel Ángel le compré mil productos ¿ya? y él me los empieza a entregar de 200 en 200, quiere decir que de repente él me va a tener que emitir cinco facturas. Y ese es el acuerdo. ¿No? Es el trato, el trato que yo he tenido con Miguel Ángel. Es mi compromiso pagarle cada vez que él me entregue 200 ítems. Y, y en ese lado normal, en realidad, si ustedes se ponen a analizar o preguntan a sus, a sus amigos, eh, lo más normal sería eso. ¿Ya? Ahora, segundo, segundo ejemplo. Y por lo general se da cuando son órdenes de compra muy grandes. Yo te voy a pagar, pero no te voy a pagar con factura a 30 días. Te voy a pagar, Miguel Ángel, con factura a 7 nada más. Entonces Miguel Ángel dice, ah, maña, ¿no? Qué bacán, qué paja, dice, ¿no? Es chévere que me vayan a pagar a 7 días. Cuando termines, mira, cuando termines de entregarme todos los productos de la orden de compra. Se dan cuenta. Pero eso, esa información o ese acuerdo, figura en, en, el, en, el, en las cláusulas o en las condiciones de la orden de compra. No vayan a pensar de que, no sé, es, al, al proveedor lo, lo sorprendieron de la noche a la mañana. No, 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 de ninguna manera. Es, es un acuerdo, es, es, un, es un trato entre ambas, entre ambas partes. ¿Ya? Muchas veces las empresas proveedoras aceptan este segundo punto por un tema básicamente de fidelizarse con la empresa con la empresa cliente no es claro es claro de que no todas las empresas miren ¿eh? no todas las empresas están en la posibilidad de poder gestionar la venta de sus productos esperando de que se entregue hasta el último ítem para recién cobrarlo sobre todo si es que pasan dos o tres meses, porque hay que pagar planilla, hay que pagar este seguridad, transporte, los servicios, ¿no? Entonces, no siempre se puede manejar. Pero eso ya eh, escapa de las manos o, o, o del alcance de la gestión de operaciones. Eso ya es, es un acuerdo eh, netamente entre el proveedor y el cliente. ¿Ya? Ahora, si es que se va a hacer un cambio, como podrán ver ahí en las, en las cajitas, ¿no? demoren el proceso de importación, entonces hacen, hacen el, el, la, propuesta, la propuesta de cambio. Tú en tu condición de empresa cliente aceptas o rechazas la propuesta. No obstante, quiero que vean ahí abajito. Ahí abajito dice la fecha de entrega que decía 5 de junio y después la fecha de entrega cambió al 15 de junio. Ustedes saben bien que en logística 10 eh, días es demasiado, ¿no? 10 días es una vida, ¿no? No, ¿no? Está claro que no vas a esperar 10 días, ¿no? Sería, sería una locura, ¿ya? Pero es un ejemplo, es un ejemplo al final de cuentas. ¿ya? ¿Y por qué te lo comento? Porque siempre, amigos míos, va a quedar una huella, ¿sí? Siempre va a quedar ahí una evidencia de que el proveedor me hizo el cambio de fecha. ¿Y para qué me servirá eso? Para que a fines de año, cuando tenga yo la necesidad de evaluar a los proveedores, voy a ver, a ver, de los 200 proveedores que tengo, ¿no? De los 200 proveedores que tengo, ¿cuántos realmente me cumplieron con el pronóstico de entrega solicitado? ¿Cuántos me cambiaron la fecha? ¿Cuántos no lograron entregarme la información o los productos que yo les había solicitado? es uh, son cosas que pasan muchachos ya yo sé que no es el fin del mundo pero son cosas que pasan y dentro de la logística son factores o variables que definitivamente tenemos tenemos que contemplar ¿no? entonces así quedaría el reporte no todos están así con negrito negrito y ahí los dos primeros están en, en, en rojo ya muy bien a ver muchachones. Como que, ¿Alguna duda, alguna consulta sobre, sobre ese tipo de, de reportes para ver el estado de, de las guías y la entrega de mercadería por parte del, del proveedor? Acá hay un desglose de cómo es la, la guía de remisión, por ejemplo. A ver cómo vamos, cómo vamos hasta ahí, mis estimados amigos. Pregunta, esta propuesta, esta propuesta de, del módulo de e-delivery, ¿para qué tipo de empresa crees tú que pueda aplicar? ¿Para una empresa grande o para una empresa chica? ¿Una empresa que maneje muchos items o muchos productos o una empresa que maneje pocos productos? A ver. ¿Qué creen ustedes, amigos míos? Definitivamente, Carlos, nos vamos a enfocar en una empresa grande o mediana, ¿no es cierto? Y que en la medida de las posibilidades eh, maneje una, una alta cantidad de, de productos o ítems, ¿no? Prioridad. No, sí, sí, sí se entendió, Fiorello, no te preocupes. ¿Por qué? Porque justo ahí se encuentra la automatización. Si tú, si tú manejas pocos productos, definitivamente hacer todo este proceso en lugar de facilitarte te va a entorpecer los tiempos, te va a entorpecer los, los procesos y eso no no sería apropiado. ¿no? Muy bien, muy bien amigos míos. Es importante saber de que sí podría funcionar con una empresa pe mediana, pequeña no, en una empresa mediana. Siempre y cuando maneje muchos, muchos ítems, ¿ya? Muchos, muchos productos, ¿ya? A ver, sigamos, amigos míos, sigamos. A ver, profe, yo, ¿cómo sabría si mi proveedor es de confianza y se demora, pero me dan como un rectificante, como un regalo? Eso contaría como una empresa seria. Eh, no. Porque en realidad no, no está dentro de los indicadores eh, de éxito, pues, ¿no? Es, es como que, a ver, tenemos, tenemos que, que trabajar. Además, mira, mira, Brandon, si el proveedor falla y de repente te da más producto después u otros, eso no significa de que no, no te haya perjudicado tu cadena de suministro, ¿no? Eh, si el proveedor se ha equivocado o el proveedor ha fallado es básicamente por el proceso como tal del despacho de mercadería. Yo puedo entender que lo que ha buscado el proveedor es resarcir su, su error, resarcir su problema, lo cual es válido. pero no podemos negar, no podemos negar de que ya, ya afectó cierto su proceso productivo. Es, es como que este no sé, te hagan algo malo y te pidan perdón, ¿no? Pero, pero finalmente el daño ya está hecho, pues, ¿no? Algo, algo así, ¿no? Eh, no, me temo que, que no lo podríamos eh, considerar como empresa seria, salvo, salvo, Branson, que tú conozcas, pues, al al, al proveedor. Y tú me digas, no, Rafa, yo, yo puedo dar fe de que la empresa tiene tales o cuales características, o yo puedo dar fe de que la empresa es una empresa responsable, es una empresa seria, pero esta vez, eh, como se dice en el argot, que yo, se le chispoteó. ¿no? Ese es un caso puntual, es un caso eventual que tú puedes pasar por alto, pero por lo general, hombre, eh, no. Ahora. Miren amigos míos, así como nosotros hemos visto el tema de e que busca automatizar el tema de despacho con la guía de remisión, existe otra propuesta que es muy similar. ¿ya? Y se llama el módulo de e-distribution. ¿Cuál es la diferencia con el módulo e-delivery y con el módulo e-distribution? El e-distribution está orientado al fabricante. Está orientado a Bacus, está orientado a 3M, está orientado a Alicor, se me ocurre. ¿Cuál es la diferencia acá? De que ya no es tan importante la entrega de mercadería porque yo ya sé que se va a entregar. Sin embargo, con el módulo de e-distribution voy a poder yo, en primer lugar, conocer cuáles son los stocks de mis clientes. Recuerda, el fabricante no le vende al usuario final. Tú no vas a la planta de vacos y dices, "Seis cujeñas", no. Tú vas a un distribuidor, vas a un mayorista, ¿no es cierto? O a un minorista. Lo que le interesa en este caso al fabricante es cómo se gestionan sus stocks con sus clientes distribuidores. Por eso es que se llama el módulo e-distribution. ¿Para qué? Para poder controlar nuestros inventarios. Pero, profe, ¿cómo, cómo una empresa tan grande no, no va a poder controlar sus inventarios? No, no, no. No hemos dicho de que no los pueda controlar, sino de que vamos a evaluar, miren, vamos a evaluar la generación de ingresos por ventas versus la proyección de la demanda establecida. Es decir, como dice ahí en tu diapo, las ventas versus el objetivo, eh, versus el objetivo real. Es decir, vamos a imaginar VACUS y uno de los distribuidores le ha pedido por semana 450 cajas de cerveza. Porque eso es lo que el distribuidor ha pensado que va a vender. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Analizamos el desglose, es decir, la información de stocks del distribuidor para poder ver, para poder conocer cómo es que se van a vender esas, o se han vendido, perdón, esas 450 cajas de cerveza. Si llegó a la meta, bien. Y si no llegó a la meta, hay que ver qué es lo que pasó. ¿Cuáles son las variables o cuáles son los factores que hicieron de que este distribuidor se atreva a pedir a consignación 450 cajas de cerdas y siempre ha vendido 200? Se me ocurre a manera, a manera de, de, de ejemplo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo. Vamos a conectarnos a Internet. ¿Y cuál va a ser nuestra fuente de información? Va a ser el POS, el mismo POS que utilizas para pagar se va a convertir en el emisor de la información. Entonces, cada vez que se realice una compra, este aparatito lo que va a hacer es facilitarle al fabricante la información de cómo se están vendiendo sus productos. Recuerden algo esencial que forma parte de la gestión de operaciones. A mí no me interesa saber de que se vendieron 450 cajas de cerveza. A mí no me interesa si se vendieron 5 o 7 o 20 millones de litros de gaseosa. Lo que me interesa es saber cómo. Miren este dato, amigos míos, eso es esencial. Me interesa saber cómo. ¿Para qué? Para poder hacer la proyección de la demanda. Miren aquí algunos ejemplos. Miren. Lindley, ¿ya? Miren este ejemplito. Dice así. Arca Continental Lindley vendió el verano pasado 93 millones de litros de gaseosa. Pero tal como hemos indicado, esa información eh, para mí no es suficiente. Es decir, oye, qué bien, ¿eh? qué bueno que hayas, que hayas vendido este, tal, tal cantidad de, de gaseosas. Pero... Yo necesito más información. Y es aquí donde yo aprovecho para preguntarles a ustedes, ¿qué otros datos podríamos eh, requerir? A ver, muchachos, ¿qué otros datos consideran ustedes que deberían de interesarme? A ver. ¿Alguna idea? Ya, por ejemplo, ahí Fiorella dice si el pedido llegó a tiempo. Ya, me gusta, me gusta. ¿Qué más? Vayámonos, vayamos. A, al tema del fabricante, porque si bien el, el dato de que el pedido haya llegado a tiempo es, es sustancial, de eso se va a ocupar el distribuidor o el mayorista, pero al fabricante, eso, eso, mi estimado Carlos, muy bien. ¿Qué presentación se vendió más? Entonces, vamos por parte, amigos los míos. Arca Continental Lindley vendió 93 millones de litros de gaseosa. Bacán. Pero de esos 93 millones, miren, de esos 93 millones, ¿qué necesito saber? ¿Cuántos son de Coca? ¿Cuántos son de Inca? ¿Cuántos son de Fanta? ¿Cuántos son de Sprite? ¿Y cuántos son de Crash? ¿Para qué? Para saber cuál es la gaseosa más vendida y cuál es la gaseosa menos vendida. ¿Suficiente información? No, falta mucho más. Exacto, varón. ¿Cómo se logró vender esa cantidad? Entonces, ahora vamos, vamos con, con lo que con lo que Carlos decía, la presentación. De esas 93, de esos 93 millones de litros de gaseosa, ¿cuántos eran lata? ¿Cuántas eran botellas de litro? ¿Cuántos eran plástico retornable? ¿Cuántos eran plástico no retornable. ¿Se dan cuenta? ¿Y a eso qué le agrego? Ahora sí, el tamaño. ¿Cuántas, cuántas unidades de 3 litros, de 2 litros y medio, de 2 litros, de litro y medio, no? Las, las pirañitas de 0,33, ¿cuántas se vendieron? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí conocer el comportamiento de cada uno de mis puntos de venta. Esta parte de acá, si se dan cuenta, está muy vinculada con el trade marketing. Porque en el trade marketing vamos a hacer lo necesario para que mejore la salida de los productos, mejoren las ventas de los productos, pero adecuadas, amoldadas, a cada punto de venta. Y en ese punto de venta se me ocurre que más se venden las gaseosas pirañitas, esas que valen 70 centavos. Entonces habrá que desarrollar todo un despliegue para fomentar el consumo de esas unidades consumibles. En un restaurante de repente esa gaseosa no es lo ideal, ¿no? En un restaurante sería ideal la, la, de, la de medio litro, se me ocurre, ¿no? Hay que ver quiénes son mis clientes. Personas naturales o empresas. Se dan cuenta. Podría, podría ser una empresa... Podría ser una empresa que lo que desea es qué cosa. Comprar para, para su restaurante, se me ocurre. Se dan cuenta. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Imagínense la situación en un, en un supermercado. Y en un supermercado... Nos importa saber el día de la semana en la que se han vendido estas gaseosas. Para eso hay una explicación que va amarrado con el siguiente ítem que dice hora del día de la semana. Cuando ustedes van a un supermercado, ah, QT cantidad, este Carlos, recién te leo porque estoy cambiando de, 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 de ventana a ventana cada ratito. QT, así, hoy no puedo escribir, perdón. Ute es cantidad. ¿Ya? Sorry, sorry. Ahí, ahí creo que ahí se me pasó eh, comentarles, comentarles eso. ¿Ya? Muchachos, cuando ustedes van a un supermercado, cuando tú vas a Plaza Vea y, y vas a Plaza Vea a las ocho y media de la mañana y te compras tus cositas, ¿no? Eh, ¿cu ¿Cuántas cajeras tienes disponibles a esa hora? ¿Cuántas? ¿Cuántas de, de las 25 cajas que tiene Plaza Bea, ¿cuántas cajas están disponibles a las ocho y media de la mañana? A ver. Lo más probable es que una o dos, ¿no? No, no creo, no creo que, que, que más, ¿verdad? Es más. Sería, sería, este, sería absurdo de que a esa hora, claro, claro, Aarón, sería absurdo de que a esa hora todas las cajas estén llenas porque a esa hora no, no, no hay tanta gente. Pero, Aarón, si, si hacemos lo contrario, es decir, si, si en lugar de que sean ocho y media de la mañana lo hacemos ocho y media de la noche, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Ahí sí, todas las, las 25 cajas de Plaza Vega van a estar llenas, ¿no? Van a estar, van a estar disponibles. He ahí, muchachos, ¿no? He ahí comprender la importancia de saber no solamente el dato bruto, el, el dato general, sino conocer el cómo se logró vender esa cantidad de, de productos. Y acá tengo aquí otro, otro dato ya un poco más, este, más, más orientado a la empresa. Miren, ¿cómo es que pagó el cliente? ¿En efectivo, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito? A ver, antes, antes de explicarles yo, ¿ya? porque hoy están muy calladitos, muchachos. ¿ah? <laughs> A ver, antes de explicarles yo, ¿por qué creen ustedes, muchachos, que, que ese dato es importante o, o de repente es capricho del profe? ¿no? ¿Por qué sería importante saber cuántos pagaron con, con efectivo? cuántos tra pagaron con tarjeta de crédito y cuántos me pagan con tarjeta de débito. Es más. Miren, miren lo que les estoy poniendo en la, en la diapo. ¿no? Si pagaron con tarjeta de crédito, ¿con qué tarjeta de crédito pagaron? ¿Con Visa, con Master o con American Express? A ver, ¿para, para, ¿para qué te serviría a ti ese dato? ¿O, ¿O no lo necesitas de repente? No, profe, no, no, no sirve para nada. Está, está de más. ¿Qué creen ustedes? A ver, para poder integrar ya, buen punto, Fiorella, para poder integrar mayores medios de pago. A ver, aunque las PEC ha hecho su reclamo por ahí, en esos tiempos de pandemia no, no se ha visto mucho, exacto, a eso quería llegar, Daily, a eso quería llegar. Eh, cuando tú vas a un supermercado, de manera directa o indirecta te van a pedir tus datos. Si tú vas a Wong, a Metro, ¿no? No te piden tu número de DNI, pero te piden tu tarjeta bonus. Señor, ¿tiene su bonus y tú... Ah, por, por supuesto, y le das tu tarjeta bonus. Y ahí, ¿qué es lo que estamos registrando, muchachos? Todo tu histórico de compras para poder conocer cuál es el patrón de comportamiento de este cliente. Sí, pero en Plaza Vea no hay, no hay este... ¿Cómo se llama? No hay tarjeta bonus. ¿Qué te piden? El número de DNI. ¿No es cierto? Señor, su número de DNI, ya, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Listo. O en todo caso, el, te dicen, ¿no? Este, señor, eh, ¿le gustaría recibir este 2x1 en Benbox? Deme su número de DNI para, para imprimirle su cupón. Buscan el modo, buscan la manera de conseguir ese dato. Y con ese dato ya podemos conocer qué es lo que está comprando, cómo lo está comprando y con qué lo está pagando. Si es el caso, miren amigos, si es el caso de consumos con efectivo, va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que ah, caramba, ¿no? La señorita Melissa Cruces consume en Plaza Vea más o menos 1200 1200 soles eh, mensuales. Ah, caramba, la señorita Daniela Durán, el 60% de su gasto es en vinos y cervezas. Entonces, a ella le vamos a mandar publicidad de ese tipo. Se me ocurre, a la señorita Sandy Escate, ella compra muchos productos veganos. No veo que compra chorizo, ni jodón, ni carne. A ella le vamos a mandar publicidad de, de, de productos este, más saludables. Si paga con efectivo y al conocer el volumen promedio de compra, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ofrecerle una tarjeta de crédito. Se dan cuenta. Lo mismo pasaría si, pa si paga perdón, con una tarjeta de débito. Se dan cuenta. He ahí el objetivo. Y por ahí alguien me dijo, ah, Arón, Aarón fue también, Arón fuiste tú. Sí. A Aaron dijo el nivel socioeconómico, pero por supuesto, por supuesto que el nivel socioeconómico, porque hay una brecha muy grande, y, y no es discriminación por si acaso, pero hay una brecha muy grande entre un usuario que tiene American Express y un usuario que tiene Mastercard, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, el mismo establecimiento, el mismo punto de venta, por el tipo de tarjeta de crédito que tiene, lo segmenta. ¿Te das cuenta? Es lo que hace Facebook, profesor. Yo busqué Sillas Gamers y desde la fecha. Ah, sí, 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 sí. Buen, buen, buen punto, Daniela. Y, y, y aunque no, no esté involucrado con la gestión de operaciones, eso involucra, eh, mi estimada amiga, el uso de los cookies. ¿No es cierto? Nosotros, nosotros le hemos permitido a Facebook, hemos aceptado que Facebook utilice los cookies. ¿No es cierto? Entonces, en función de los criterios o a los patrones de búsqueda, van a aparecer pues eh, esos, esos anuncios. Eh, eh, es, es tal cual, ¿no? Como tú, tú te vas a, a te quieres ir de viaje a, a Brasil, se me ocurre, y de pronto todo Facebook está lleno de puros este, tribago, hoteles.com y todo lo demás, orientado a viajes a Brasil, ofertas de Latán, ofertas de Taca y de cuantos otros eh, existan. Así, así funciona. Buen, buen, buen punto, buen punto, Daniela. Ustedes, ustedes no llevan este marketing digital, ¿no? O, o, sí, o sí les toca en currícula, creo que no. Pero esa, esa parte que justo Daniela ha observado, se, se trabaja mucho en todo lo que es este social media marketing. Muy bien, veamos otro ejemplo. Otra vez, otra vez Plaza Vea. ¿Ya? A ver. Plaza Vea vendió 245 mil cuadernos. No, dice. Pero pues empezaron a si decir ustedes son de otra, de otra carrera. Pues, Pero está bien, ustedes son, son un poco más este, orientados a la gestión de la cadena de suministro. ¿no? Ya. Eh, Plaza Bea vendió 245 mil cuadernos en febrero del 2020. Ya. A ver, hagamos un, un, un ejercicio así rapidol nomás. Eh, en base al, al ejemplo de las gaseosas. ¿Ya? ¿Qué, qué bueno, ¿ya? Qué bacán que hayas vendido 245 mil cuadernos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿O qué? Entonces, el, el paso siguiente, ¿cuál sería? ¿Qué, ¿Qué otro tipo de información te gustaría conocer? ¿Qué otro tipo de información te gustaría conocer? para poder aprovechar al máximo el, el módulo de e-distribution, en este caso aquí en, en, en Plaza Bea. ¿Qué información te gustaría conocer de los, de los cuadernos? A ver, ¿alguna, alguna idea? Muy bien, Aarón. Por ejemplo, la marca... El tamaño, Carlos. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué, qué te dice la, la diapositiva. ¿ya? En efecto, todos esos datos son fundamentales para poder tomar una, una decisión. Para empezar, ya saben que QT es cantidad, ¿no? Cantidad de cuadernos, de los 245 mil cuadernos que vendiste, ¿cuántos son Atlas? ¿No? ¿Cuántos son Norma? ¿Cuántos son eh, Minerva? ¿Stanford? ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Johan? Rayado, cuadriculado. Claro, claro. Ahí vamos, ahí vamos, este doctor. Ya. Ahora que sabes las marcas en los cuadernos, ahora viene, ¿no? Ahí está, ¿no? Cantidad de cuadernos rayados, cuadriculados, triple raya, doble raya, triple renglón, cartográfico. ¿Con franquicia o sin franquicia? A ver, a ver, ¿quién, quién, quién me cuenta? A, a justo ahí Fiorella creo que lo ha, lo ha, lo ha comentado, ¿no? Que, a ver, Fiorella o, o cualquiera, este, ¿qué entienden por cuadernos con franquicia o sin franquicia? A ver, ¿han escuchado ese, ese, ese término en la, en la logística? De hecho que sí, ¿no? Exacto, Johan. Exacto y ahí yo, yo como, como padre de familia tengo ahí una, un análisis muy muy este muy grande pues no porque un, un cuaderno normal claro es, es correcto un cuaderno normal cómo te cuesta tres soles no el, el Stanford no tres soles no y con franquicia ahí está ¿no? quieres, quieres el, que la portada tenga Iron Man no Hulk, el Capitán América, el Real Madrid, ¿no? Universitario de Deportes, River Plate, qué sé yo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El cuaderno sube a más del doble. No, no, no te cuesta seis lucones, te cuesta siete. ¿no? Y, y definitivamente, bueno, viene con sus stickers, ¿no? Viene con, con toda su, 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 su póster, ¿no? Pero definitivamente es, es un costo. Eh, muy elevado. Pero la verdad, <laughs> la verdad, muchachos, es de que funciona. Hasta, hasta de los, los polinesios salen los, los los cuadernos, ¿no? De estos hermanos, los youtubers mexicanos, ¿no? Hasta de los polinesios hay este cuaderno, ¿no? ¿Y, y qué es lo que sucede acá? De que al final de cuentas, y, y bueno, ustedes ya, ya no, ¿no? Pero de repente con sus hermanos, si, si los tiene. Este, al final, en el colegio, ¿qué te dicen? Ya, para, in para inglés se forra de amarillo, para matemática se forra de rojo, para comunicación se forra de azul, ¿no? Entonces, al final, este, el cuadro igual se, se, se cambia de color, ¿no? ¿Qué es lo que dice Johan? Ah, pero por supuesto, y no creas, Johan, que es barato. No creas, Johan, que es barato, por el contrario. El, el pago por licencia que pagan es altísimo. Es ahí que te das cuenta tú de que el cuaderno cuesta más del doble. Sí, 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 claro que pagan el, 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 la licencia de uso. Sí, Johan. Lo curioso es que pagas una licencia de uso para después forrarlo con, con papel lustre, ¿no, Fiorella? <laughs> ya no se ven los, los dibujos. Yo les digo eso... Como papá, pues, ¿no? Que, 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 me ha, que me ha sucedido, ¿no? Pero ya, pues, ahí está la, ahí está la evidencia, pues, ¿no? Ahí está la evidencia, Sheryl. Muy bien, muy bien. Sigamos, a ver, ¿qué más, ¿qué más nos dicen? ¿Con franquicia, sin franquicia? ¿Quién es el cliente? Día de la semana, que lo que habíamos visto por el tema de, de las cajas. Este punto de acá me gusta. Miren, productos incluidos en la canasta de compra. Ese dato... Es muy importante. Es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando tú, cuando tú, un ratito, ya que están haciendo mucha huella en mi casa, ¿ya? Un segundo, voy a cerrar la, la puerta. Ya, sorry muchachos, sorry. Ahora sí. No sé si, si se, escucha, se escuchaban acá lo, lo, los griteríos, pero acá sí se, sí se escuchaba. Ya, ahora sí, ya. Les decía la importancia de los productos incluidos en la canasta, en la canasta de compra. ¿Por qué? Mira. Eh, no sé si alguno de ustedes tenga librería o, o tenga algún amigo que tenga una librería, pero el margen de ganancia por venta de, de textos escolares, no de útiles, sino de textos escolares, es decir, de libros, el margen de ganancia es bien, es bien bajo. ¿Ya? Es, es, es bien poco. ¿Ya? Entonces, si el margen de ganancia es bajo, ¿por qué creen ustedes de que los supermercados se animan a vender este tipo de libros, ¿no? Los de norma. De, de, de Santillana, ¿no? Tiene que haber ahí una justificación y esa respuesta se encuentra acá, en los productos incluidos en la canasta de compras. ¿Cómo así? Tú estás comprando los colores, las crayolas, los plumones, los lapiceros, los, todo, ¿ya? Pero cuando tú compras eso, que compres 5, 10 o 50 cuadernos cuadriculados, en realidad, eh, no te dice mucho. Pero si a eso le agregas la compra de los textos escolares, con la compra de los textos escolares, ¿qué le estás diciendo a, a, al supermercado? Ah, definitivamente se, se, se compensa, ¿no es cierto? Con, con la venta de otras cosas, claro, definitivamente, con los útiles de escritores sobre todo, ¿no? Pero ¿qué le estás diciendo al, al, al punto de venta? ¿Qué le estás diciendo al vendedor al comprar los textos escolares acompañado de todo lo demás? A ver, ¿qué crees que le estarías diciendo? ¿Alguna idea? Amigos, cuando tú compras los útiles escolares y a ello le adicionas los textos, le estás diciendo en qué grado está tu hijo. Y a partir de ese dato, Fiorella, a partir de ese dato estamos proyectando. No, estaba bien lo que habías dicho, este, Fiorella. A partir de ese dato estás proyectando la demanda hasta que el muchacho acabe el colegio. Es más, si, si nos ponemos a pensar, quiero que se enfoquen, quiero que se enfoquen. En los productos que un padre de familia compra cuando es papá de estreno, ¿no? Y va al supermercado y compra los pañales, por ejemplo, ¿no? Y, y compra los pañales eh, talla RN, ¿no? Y durante por lo menos tres semanas compra los pañales talla RN. Y después compra los pañales talla H, los pañales o, o talla P, ¿no es cierto? Talla M talla G, talla XG, ¿no es cierto? Entonces, pues poco a poco, ¿no? después dejas de consumir biberones y compran esos vasos con huequito, ¿no? Con, con orejitas, ¿no? Eso nos permite proyectar la demanda de la misma manera como lo estamos haciendo con los productos incluidos en la canasta de compras. Yo ya sé que Rafael Trucillos tiene un hijo, se me ocurre, en primero de primaria. El próximo año, ¿Qué es lo que va a pasar? El próximo año le voy a mandar ofertas, le voy a mandar promociones desde diciembre para que me compre productos para segundo de primaria, tercero de primaria, primero de secundaria, tercero, hasta quinto de secundaria. Cuando llega a quinto de secundaria, ya un año más y esa persona puede entrar al sistema financiero. ¿Se dan cuenta? Se conoce todo el historial gracias al análisis de datos, también llamado o también conocido Big Data. Es en realidad todo un mundo esta, esta, parte, esta parte de la logística, porque nos permite conocer cuál es el comportamiento real del consumidor. ¿no? Y bueno, ahí les puse también a manera de ejemplo, al igual que el caso anterior, si es que pagaba con... Con, con Visa o si pagaba con otro con otro medio de, de pago, ¿no? O con American Express, con American Mastercard, en efectivo o con, o con débito. ¿Ya? A ver, ¿dudas hasta ahí, muchachos? A ver, se me fue aquí el, la pantalla. Déjenme un segundito. Déjenme un segundito. Ahorita. Ahorita vuelvo con la pantalla compartida. Qué bueno. Qué bueno, Carlos. Ya. A ver, volvió la. ¿Volvió la imagen? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Miren, miren muchachos. Como les digo aquí en la, en la diapo, en la gestión de operaciones tienen dos formas de hacer las cosas. Al final de cuentas, tal cual, se si los estoy leyendo, al final de cuentas, el resultado va a ser el mismo, pero dependerá de ustedes dependerá de ustedes cuál es la ruta cuál es el camino que ustedes esperan, esperan seguir para lograr ese, ese propósito ya en este sentido por favor les estoy mandando por aquí un, un pequeño link ya para que vean un videíto que dura dos minutos ya los que están en su computadora, los que están en su computadora pueden este, escanear el código, el código QR y a partir de eso ver el, el video, ¿ya? Y si no, ven el, el, el enlace que les he, que les he pasado. A ver, denle una miradita, por favor, al, al video. A ver, ¿qué opinan? Es, eh, es en Brasil, ¿eh? no, no, no es muy lejos, este Miguel Ángel, y sí, es una muy buena, una muy buena pregunta. Ah, qué bueno, qué bueno, Fidel. A ver, danos, danos un minutito más. A ver, y ahí, con eso ahí cerramos. ¿Tú crees, Miguel? No sé, ¿eh? <laughs> Eh, a eso quería llegar Fiorella, sí, sí, sí. Yo creo que va por ahí, Miguel, ¿no? El, el tema de, de, de poco, de repente es para personal nato ligero, ¿no? Algo así se me ocurre. Bien. Bien, muchachos, un poco lo que lo que buscaba el, el video es justo eso, ¿no? Tenemos, tenemos dos formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, finalmente tú eres el que va a tomar la decisión de, de cómo hacerlo. Tú, tú eres el que va a decidir si quieres seguir el, el camino A o, o, el camino, o el camino B. Ese es el propósito de la gestión de operaciones. Miren, miren cómo, cómo a lo largo del curso vemos la importancia de los sistemas eh, integrados de gestión, ¿no? cómo, cómo se maneja la información, las notificaciones proveedor-cliente y lo más importante, el intercambio de datos en tiempo real. Imagínense ustedes, muchachos, una, una gestión de operaciones sin que oh. temblor. dónde están ustedes en ica tranquilos muchachos tranquilos 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 yo estoy yo estoy en, en, en lima así que no no he sentido no he sentido nada tranquilos tranquilos yo los espero si desean tómense un, un, un respiro si quieren vayan a, a ver a la puerta un ratito yo los espero con calma con calma no hay no hay mucho de lo que les pueda les pueda apoyar tranquilos sí profesor muchas gracias fuerte Fiorela fuerte perdón este Danila ah regular pero ya es ya es como la tercera vez en la semana que pasa temblor entonces ah, como no que el 2000 lo que pasó el terremoto en el 2007 nos tiene un poquito asustados creo pero no lo dudo no lo un ratito digo. hay que descansar profesor ya. ya 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 no no tranquilos muchachos tranquilos me gustaría bueno, apoyarlos de otra manera pero no, no creo que pueda hacer mucho desde acá ah dice dice Armando que durado regularcito ya, tranquilos, tranquilos muchachos, todavía, todavía falta media hora para que acabe el curso, así que no hay problema. <laughs> Ay, Carlos. Ya, calma muchachos, calma, calma, ya pasó, ya pasó. Eh, eh, ¿Saben qué ha pasado? Se han caído las... Se ha, se ha caído el porcelanato que, que usaron con el producto este brasilero, ¿no? Que, que no aguanta el peso en la, en la pared. Eso es lo que ha sucedido, muchachos. Ay, amigos. Cálmense, cálmense. No hay prisa. Seguridad primero, muchachos. Ya, vamos a, a continuar. ¿Ya? Tranquilos amigos. Ya falta poquito también para que nosotros acabemos aquí nuestra, nuestra clase. ¿ya? Bueno, el, el objetivo, ustedes ya lo saben, de la gestión de operaciones, es la optimización de, de recursos y la automatización de procesos. Algo que les comenté al principio de la sesión y que es un recordar y de algo que vimos en la tercera semana, si no me equivoco, es todas aquellas actividades que sean manuales o que sean operativas, se pueden automatizar. Es hacia ahí, hacia donde vamos a, a enfocarnos. Finalmente, para poder concluir un poco nuestra clase del día de hoy, Quiero hablarles de uno de los sistemas integrados de gestión más, más comerciales, más, más utilizados. Y en ese sentido, me refiero, me refiero a SAP ¿no? o SAP. ¿Ya? SAP es, eh, por así decirlo, el, el líder mundial en lo que refiere al, al uso o el desarrollo de implementaciones. Y tal como lo vimos hace un par de semanas, las implementaciones de los ERPs... Pueden ser totales o también pueden ser modulares. La importancia o la relevancia de una implementación modular es de que al final, cuando se terminen de hacer todas las implementaciones, estas puedan conversar entre sí. Logística con comercial, con recursos humanos, con proyectos, con producción, con CRM, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Miren por acá. La idea es poder intercambiar información entre el proveedor y el cliente. La idea es de que ambos utilicen un sistema integrado de gestión. Es ahí donde está la gestión de operaciones. Ahora, no es necesario, no es necesario muchachos, de que el, ambas empresas tengan SAP. Es decir, que ambas tengan el mismo sistema integrado de gestión. La idea es de que ambos puedan conectarse a Internet. Conectados a Internet, más que suficiente. Basta y sobra. Sin importar si usan Oracle, si usan Microsoft, si usan PeopleSoft, si usan SAP, si usan MIMS, si usan Bank. No importa el sistema. Si tienen conexión a Internet, podrán estas empresas intercambiar información en tiempo real. ¿Cómo se llama ese intercambio de información en tiempo real? Se llama EDI. ¿Se acuerdan que lo vimos en, las, en la figurita, perdón, en las diapos de, la, de las guías? EDI, Electronic Data Interchange. ¿Ok? Ahí está. Ahora, solo a manera, a manera de información general, porque esto no tienes que aprendértelo de memoria. ¿Cómo se llaman los módulos que utiliza SAP? ¿No? Como podrás ver, tienen MM, PP, QM, PM, HR, ya. Ahí viene la explicación. MM es la gestión de compras y almacenes vinculada directamente con la gestión de la cadena de suministros. PP. Planificación y control de la producción, también orientado a la gestión de la cadena de suministros. QM, o Quality Management, gestión de la calidad. PM, mantenimiento de planta, que también involucra de cierta manera la gestión de operaciones, pero no tanto. Y finalmente, HR, o Human Resource, ¿verdad? Que es la gestión del personal. Esos son. Los, los módulos más eh, resaltantes, esos son los módulos más importantes que se usan en, en SAP, no son todos, ojo, no son todos, ¿ya? pero al menos son los que más importancia tienen. ¿Y por qué les comento esto? Les comento esto, amigos míos, por un tema muy simple. ¿Cómo es que se ha desarrollado o cómo es que se ha hecho la evolución de los procesos de implementación? Es decir, antes, antes teníamos lo siguiente. En la primera generación, solamente proveedor y cliente podían conversar si es que tenían el mismo ERP. En la segunda generación, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Ya no solamente nos enfocábamos en un módulo, en un área, sino empezamos a ver diferentes partes. Business management. Knowledge Management, CRM, Supply Chain. Ahí he puesto Knowledge Man Management dos veces, me, me he equivocado. Y en la tercera generación, la habilitación web en la cual ni tú ni yo necesitamos estar presentes. Es decir, ni tú ni yo necesitamos estar físicamente en la empresa para poder acceder a nuestros sistemas integrados de gestión. Lo hacemos vía web. Para ser más específicos, lo hacemos mediante la navegación en un browser como Safari, Google Chrome u otros, o incluso por medio de nuestros dispositivos móviles. Y es así que los sistemas integrados de gestión han logrado en la actualidad ya no solamente ser herramientas para empresas grandes, todo lo contrario, empresas pequeñas, mini markets, que yo puedo ver muy, muy cerca a mi casa, tienen sus sistemas para el control de clientes y el control de ingreso y salida de mercadería. ¿Sí? ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Todo súper todo súper claro? Dudas, consultas? Pasó el susto ya. O todavía hay una cosa más que tenemos que explicarles antes de hacer nuestro cajut. Ya, qué bueno, qué bueno, Arón. Ah, ahorita vamos a ver eso, Sandy. Dame, dame un, un segundito. Ahorita vamos por ahí. No te preocupes. Voy a compartirles mi pantallita, un, un Excel. ¿Ya? La pregunta es, ¿nos alcanzará el tiempo para hacer un Cajut o lo pasamos para el otro miércoles? Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, ¿ya? A ver, amigos. Aquí les estoy compartiendo un, un Excel... Ya me interesa que tengan el, el control o el monitoreo de estas actividades. ¿Ya? A ver. Para empezar, tenemos dos, dos fechas para las exposiciones, las exposiciones finales. La semana 17 y la semana 18. ¿Ya? La semana 17 van a exponer los grupos. A, B, C, D y E. Profesor, ¿y cuál es mi grupo? No te preocupes, yo te voy a pasar todo este listado por correo. Tranquilos. Y luego tenemos en la semana 18 la exposición de los grupos F, G, H, M y Z. ¿Cómo están las fechas el día de hoy? Miren, el día de hoy que estamos en semana 13, estamos tecnología en la gestión de operaciones. La próxima semana seguimos con la gestión de la tecnología y luego viene la evaluación continua 3. Ya. A ver, por favor, presten atención a esta parte de acá. ¿En qué consiste nuestra evaluación continua 3? Dado que, amigos míos, ustedes ya identificaron la empresa con la cual trabajarán. Para su proyecto final, el paso siguiente será este. Para la evaluación continua 3, ese día cada uno de los grupos me va a presentar tres cosas. ¿Ya? Uno, vamos a poner acá en el canal de, en el canal de chat: Flujo actual de uno de los procesos empresariales. Esperen un ratito que se los estoy apuntando acá. Ya está. Eso es lo primero que van a entregar. ¿Ya? Luego... No sale ahí el mensaje todavía, ¿no? A ver, un ratito esperemos que, que aparezca. Dos. Flujo grama del proceso mejorado. Ahí está, flujo grama actual de uno de los procesos empresariales. A ver aquí, punto número dos, el flujo grama del proceso mejorado y punto número tres me vas a hacer un diagrama de gantt ya en el diagrama de gantt me vas a dar a conocer los tiempos que demorará el proceso de diagnóstico implementación y puesta en marcha del proyecto ya entonces antes de explicar sandy eh, responder tu consulta por favor eh, quisiera, quisiera saber si tienen claro esos tres indicadores que todavía son para la semana 15, es decir, faltan dos semanas todavía, pero me interesa estar tranquilo sabiendo de que lo tienen eh, súper claro. A ver, amigos míos, dudas, consultas en función a los tres eh, insumos que les estamos solicitando para, para la evaluación continua 3. igual les voy a pasar la info por por correo ah el punto tres ya, el 3 es el, el, el Gantt. El, el diagrama de Gantt es, es el tiempo, ¿no es cierto? Que te va, que te va a demandar hacer el, el. No, no es Jesús la semana que viene, es todavía la otra. ¿Ya? De esta a la otra todavía. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer, muchachos, en el punto número 3? Listar todo lo que van a hacer. Diagnóstico de la empresa, entre, supuestamente, ¿no? Entrevista con, la, con los gerentes, inicio del planteamiento de la solución, implementación o elección del ERP, capacitación del personal, eh, pruebas en desarrollo y finalmente pase a producción, es decir, ya sale, ya sale la, la implementación, ¿no? Entonces, eso demora un tiempo. ¿No es cierto? No sé, pues cuatro meses, cinco meses. Entonces, pues tienen que ahí ustedes hacer un... un <laughs> no te preocupes, Miguel Ángel. Eh, tienen que hacer ahí un, un cronograma de las actividades que van a desarrollar y cuánto tiempo les va, les va a demandar. Claro que sí, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que necesitamos? Que listen a un listado de todas las actividades que van a desarrollar, desde el momento en que pisan la empresa, que pisan la puerta de la empresa, hasta el momento en que se hace la implementación. Entonces, para ello hay toda una serie de, de procesos. Esos procesos tienen que estar contemplados con fechas. El diagnóstico de, de los procesos actuales te demora una semana. Entonces, del, no me digas una semana, sino, por ejemplo, del 8 de febrero al 15 de febrero. El 16 de febrero se inicia eh, la elaboración de la propuesta comercial. El 19 de febrero, aceptación o rechazo o ajustes de la propuesta comercial. Hacen un listado, Miguel Ángel. ¿Ya? Hacen un listado. ¿Ya? Pregunta, muchachos. Eh, ¿Han, ¿Han hecho ustedes antes un, un, un Gantt, un diagrama de Gantt? ¿Han hecho antes, amigos míos? A ver, yo voy a buscar acá un par de ejemplitos, a ver si eso les... Nunca, ya, no te preocupes, no te preocupes, Johan. No es, no es el fin del mundo. Voy a buscar acá un par de ejemplitos y se los voy a pasar por acá, por el canal de chat. Espérenme, espérenme un segundo que, que les busco un par de ejemplitos. No, no se preocupen, no se preocupen. a ver, acá les voy a pasar una figurita a manera de ejemplo y luego les voy a pasar un link que he encontrado aquí mientras estaba googleando de, de unas supuestas plantillas ¿ya? ahorita, ahorita se, los, se los mando pen page, se llama a ver, vamos a ver Un segundo, amigos míos. Todo tiene solución, no se preocupen. No, no sabía, puede sonar redundante. No sabía de que no, no conocían el, el Gantt. Pero ahorita, ahorita acá he encontrado unas, unas plantillitas editables. Yo creo que eso les va, a hacer, les va a ser muy útil. Con Excel también lo pueden lo pueden hacer. Yo, cuando hice mi tesis, tenía un aplicativo, pero ya lo borré. Ya, caramba, si no se los hubiera pasado. Sí, 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 Daniela, pierde, pierde cuidado. Dice, en el grama de GAN, tiene que integrar sobre los procesos. Claro, es el proceso de, de mejora. Así es. Ahí les estoy pasando un link de, de plantillas, ya, pero más que la plantilla, a mí me interesa eh, enseñarles un ejemplo. Denme, denme, por favor, regálenme uno o dos minutitos. Ahorita encuentro un, un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver qué encuentro por acá. A ver, creo que ya encontré uno ahí. A ver. Sí, ya encontré uno. Ahorita les pego, les pego el, el link, muchachos, para que vean la, el ejemplo de la figurita. Ya, denme un segundo, por favor. Está copiar dirección de la imagen ya, aquí está, aquí está un pequeño, un pequeño ejemplito, ¿ya? La idea es de que el, ustedes mediante una gráfica puedan indicarme cuánto, cuánto es lo que dura el, el proyecto, ¿ya? Es más, a ver, voy a buscarles, a ver si les encuentro un aplicativo a hacer diagrama de Gantt online, Ajusto lo que estaba buscando. A ver, vamos a ver cómo nos va con esto, ¿ya? Para que tengan acá también el, el programita este que les puede ayudar. Sí, lo pueden hacer en Excel, en realidad. ¿Ya? Pero si quieren que se vea así más, más chévere, lo pueden hacer mediante un programa. No los he usado, pero... Vamos a ver. Sí, Fiorella, el, es el, el Microsoft este, Project el que te ayuda a hacer eso. Ya nosotros, este, el Office que tenemos no, no viene, en realidad el, el Project no es una herramienta de Office, ¿no? es, es un recurso adicional. Este, en el caso lo tengan, en buena hora, en buena hora, ¿no? pero si no, con, con estos recursos que les he pasado, yo creo que es más que suficiente. Igual no se, no se dispersen mucho con eso, ¿ya? Eh, porque al final de cuentas, Fiorella, lo puedes hacer en un Excel, ¿ya? En el Excel listas tus, tus actividades y en tus columnas pones eh, los días, ¿no? A partir, se me ocurre, a partir del, del 21 de, de enero, ¿no? 21, 22, 23 así, eh, contemplando eh, la cantidad de meses. Que te vaya a demandar el proyecto y listo. ¿no? Y ahí tú vas poniendo este, tus, tus actividades y vas este, sombreando para que tú puedas tener claro cuál es el tiempo total del desarrollo de tu, de tu proyecto. ¿Ya? Bien. Amigos, pregunta. <laughs> prefieren, ¿Hacemos un cajut ahorita en estos minutos que nos quedan o lo pasamos para el otro miércoles? ¿Qué prefieren ustedes? Estamos ya este, con los tiempos un poco ajustados. ¿Qué les, qué les resulta más, más cómodo? A ver, lo que diga, lo que diga la mayoría. <laughs> ya, muy bien. Entonces, regálenme estos, estos, siete, estos siete minutos que quedan un poco para, para poder ampliar el tema, el tema del proyecto final, ¿ya? Que, justo, que justo nuestra compañera Sandy eh, nos había preguntado. Ya, miren. Lo importante, muchachos, es de que sigan la, la, la cronología. Sí, sí, Johan, esos tres puntos son los que son la, la, la evaluación continua 3, y, y la cronología, amigos míos, es la siguiente. Punto número uno, identificas la oportunidad de mejora. Y eso es lo que han hecho ustedes bien la semana pasada, es cierto? Es decir, han hecho un video en el cual me han, me han contado, ¿no es cierto?, qué es lo que van a hacer. Muy bien. Punto número dos. El punto número dos es en función a lo de que ya me han comentado, quiero que me hagan un flujograma. En realidad, dos. Y el flujograma que van a hacer, el primero estará orientado a cómo se hace el proceso elegido en la actualidad. Se me ocurre el, el, el ingreso de mercadería en la actualidad. ¿Ok? Ahora, una vez que ustedes hagan eso, ahora el paso siguiente es hacer un flujograma pero del proceso mejorado. Ustedes me dijeron, ¿sabes qué, Roque? Hay un problema con, con el ingreso de mercadería al almacén." Hacen ese flujograma. Y luego me hacen otro flujograma con la idea mejorada. Y ustedes mismos, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a poder dar cuenta cómo los procesos se han reducido, cómo los tiempos se han, se han, ido, se han ido reduciendo. Y para ello... Qué es lo que necesito saber. En cuánto tiempo estará lista la implementación de ese proyecto. Que sí. es la tercera parte, que es el diagrama de Gantt. Ahora, si ustedes revisan el instructivo del proyecto final, hay otras cositas adicionales que les hemos pedido, como que expliquen la empresa, describan los procesos actuales. Si me permiten un consejo, empiecen con esas cosas ya. Claro, pues para que le ganen tiempo al tiempo. No, no esperen, no esperen las, últimas, las últimas semanas, cosa que cuando tengan alguna duda o alguna consulta del desglose del, del instructivo del proyecto final, me preguntan y ahí mismo lo revisamos. ¿no? Eh, puede darse el caso, por ejemplo, de que en algunas empresas, eh, datos que nosotros les hayamos pedido no lo tienen, entonces no hay que contemplarlo. ¿Ya? El proyecto, por lo general, yo les digo eh, a manera de, de, de experiencia, eh, más o menos, más o menos, debe de, de demandarles, pues, unas siete o máximo ya, pues, ocho, ocho hojitas, ¿no? Dudo, dudo realmente que, que les salga más. Es una información muy concisa, muy muy puntual, ¿no es cierto? Donde ustedes muestran la, la oportunidad de mejora para una determinada compañía. ¿Sí? A ver, amigos, dudas, consultas. Voy a cerrar mi Kahoot, ya lo abriremos el próximo, próxima semana. A ver, muchachos. Sí, todo, todo en, en Word, es correcto. O PDF, como ustedes se sientan más, más cómodos. Claro, esa es la idea, Carlos, esa es la idea. ¿Ya? Bien, amigos míos, entonces ahí nos vamos a, a quedar el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su activa participación, incluido Temblorcito. Espero que ya estén más tranquilos. ¿Ya? No hay nada de qué preocuparse, no hay nada de qué temer, solo tengan sus precauciones. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden, la próxima todavía no es la evaluación continua 3, todavía faltan dos semanitas. ¿ya? Así que hay tiempo, hay tiempo. Igual, este, me escriben cualquier interrogante, cualquier consulta, estamos para apoyarlos, amigos míos. ¿Sí? Profesor, disculpe, hoy dejó una actividad, ¿verdad? Perdóname. Hoy dejó una actividad en clase, no es que tuve problemas de conexión y se me entrecortaba. No no, 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 no. No hemos dejado este en ninguna tarea todavía. No te preocupes, Ay, no yo, te preocupes. Profesor, Muchas gracias. Tembló. <ríe> <No>. <ríe> tranquila, tranquila. Pierden Tembló, cuidado. profesor. ¿Otro? Sí. Uy. Más fuerte. Uy, sí, por, sí, por sí. tercera por vez. Por eso la señal se está yendo, profesor. Es horrible. Uy, chicos, ya. Con calma, con calma, amigos míos, ¿ya? este ya cierren su, su, su computadora y traten de estar este tranquilos pero a la vez también eh, alertas ya tengan mucho cuidado ¿ya? cuídense mucho y estaré orando por ustedes para que todo salga bien ¿ya? cuídense amigos Profe. Hola. Profe. A ver, uy, creo que borré el sonido. Ya paró el temblor, profesor. aló. Okay. Okay, No puedo escribir acá, hola, hola, profe, hola, ¿me escuchas? A ver, Miguel Ángel, está, está medio raro el Teams. Este, te, te decía, Miguel Ángel, de que ya los grupos están este, formados. Ya, yo tengo acá en el caso tuyo de que estás eh, formando grupo con Milton Flores, Rosa Gómez, Jaime Hernández, Saúl Hernández, Josué Quincho y Carlos Quispe. Ya, este. Igual, igual si van a hacer algún cambio en los en los grupos, me, me, me avisan. ¿Ya? Ah, ya, profe. Listo, ya. doctor, no te preocupes. ¿Todo bien, Daniela? Ah, sí, profesor. Solo quería mencionar que no sé si recuerda yo fui la persona que le envió un mensaje hace tres días. Por motivo de mis compañeras que, que, pues, no tenían y se integraron al grupo por motivos. Sí, 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 sí. sí. No te preocupes, no te preocupes. Ya, no listo. Te preocupes. Ya, más bien, yo ahorita les paso el, el, el listado con todos los integrantes de los equipos. Ya, no no te preocupes. Gracias, más bien. Ah, ¿usted tiene los, la lista de los grupos? Claro, claro. Ah, perfecto, profesor. Muchas gracias. Profe, no entiendo. O sea, si ya teníamos grupo, con esos, con ese grupo somos, o eh, tiene claro. que ser siete. Siete. Sí o sí si siete. O hasta no, de No, no, no. Eh, esos son los, esos son los grupos. Claro, sino que habían, habían por ahí alumnos que no, no, no tenían este equipo, ¿ya? Y les voy a mandar la, la relación completa para que lo puedan este, confirmar. Sí, ahorita lo paso, daily, no te preocupes. Pero, o sea, nos podemos cambiar de grupo en caso nos sintamos más cómodos con otro equipo. Sí, si usted lo, lo, lo considera. ¿no? Ah, ya, ya. <laughs> Listo, maestro.